Hola a todos, vuelvo a grabar, vuelvo a jugar a PlayerUnknown Battleground. Bueno, no vuelvo a grabar, porque nunca he grabado PlayerUnknown Battleground. Pero, decir que, bueno, pues estoy probando este Early Access y vamos a tener unas partidas. Para quien no conozca el juego o la metodología del juego, ¿vale? Es un mapa de 8 kilómetros por 8 kilómetros, medidas reales. Y sin más, saltamos 100 personas en paracaídas. Se puede jugar, como aquí veis, solo, dúo o en equipo, que son pues pelotones de 4, me parece. Y dentro de ese mapa aparece un círculo blanco, en el cual digamos que es la zona segura. Y cuando llega la cuenta atrás a cero, lógicamente, pues aparece un círculo azul fuera que, digamos, te va quitando vida y se va estrechando sobre el primer círculo blanco. En resumen, que al final, pues la idea es acotar la zona de combate y darse de hostias, ¿no? Y el objetivo, pues, el objetivo principal es ganar. Y si no se puede ganar porque la cosa está complicada, pues quedar lo más arriba posible. Aquí si te matan, o sea, si mueres, te jodes y se te acabó la partida para ti. Es decir, la partida puede durar 20 segundos, lo que tardas en caer en paracaídas, o puede durar 35 minutos y llegas a ser de los últimos en morir. Así que bueno, y lo de siempre, ¿no? Ya habréis visto en otros muchos canales de YouTube cómo funciona, que hay que coger armas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya os digo, los inicios son un poco... Vale, un tío, dos, tres... Por favor. Y que también supongo que al grabar, pues, va todo un poco peor. Aquí veo un coche, ¿verdad? Sí, hay un coche detrás. Vale, está bien saber dónde hay un coche porque ya os digo que... Luego la zona se va acotando bastante y... Si me toca la parte de arriba, pues el primer círculo tarda un poco en cerrarse, es decir, son 5 minutos. Luego te dan solo 3 minutos para moverte y cosas así. ¡Uf! Lo he dicho. No, no hay nada aquí. Pues lo que voy a hacer va a ser... No me quiero jugar a jugarme a morir ya, porque todos ellos me llevan delantera a la hora de recoger armas, así que... Como veis, ya la gente ya se está matando. Va a coger... Vale, bueno, tenemos una escopeta. Lo cual, si viene alguien a por nosotros de cerca, pues nos lo vamos a pelar. Curada táctica, nada y nada más. No es que haya sido el mejor loot de la historia, pero bueno. Viendo que la zona de juego se va a restringir sobre esas casas de atrás, voy a meter allí el coche. Vale, sí, hay aviones que tiran paquetes. 18, de repente. Ya os digo, el juego no está de todo bien optimizado. Que hagan un pequeños, pero bueno. Se puede coger, no pasa nada. Vamos a ver. Lo dicho. Es lo malo de que hay algunos partidas que te toca. Te toca todo a tomar por culo. Y. Pues lo que hay que hacer es andar, andar y andar. Tiempo. Vendría bien algunos paquetes de. De vendas, bueno, tengo tres primeros de paja. Tengo tres primeros auxilios, ¿no? Quieto. Mira, gente. No es mal que tengo también de gasolina. Les voy a dejar, ¿no? Estoy haciendo bien siquiera en venir a cubrirme a esta casa. Vale, aquí un tío. Bueno, estamos una vez más dentro del círculo. Y como es ya el círculo, pues ya se puede empezar a ir a pata perfectamente. No sé si estoy muy bien aquí tampoco, porque ellos saben que tengo que bajar.
hecho, me han visto entrar aquí. Vale, por el sur, ven los tiras. Aquí en el norte, por cierto. Entra aquí. ¿No? Mira andando, ¿no? Calma. Y bueno, pues hay momentos muy tranquilos. Yo juego muy tranquilo, la verdad. Tengo colegas que juegan un poquito más a saco, pero claro, se me quedan 14 segundos antes de que la zona se empiece a restringir. Y luego la zona pues cada vez avanza más y más rápido. Los analgésicos siempre vienen bien. Restringiendo zona de juego. Pues sí, como veis ahora ya, la zona ya... ¡Wow! Voy a andar muy justito. Si no me pego con nadie, igual llego. Vale. No me han visto, creo. Vale, estoy dentro de la zona segura. Perfecto. Apunta esto, cubrir por atrás. Hay que cubrir que no llegue nadie más como yo. Un minuto, 50 segundos ahora es tiempo de sobra para moverse por aquí. Es que cuando llegado a este punto no sé si correr. O si ir agachado porque hago menos ruido. Pues el jeep no sé dónde hostias habrán bajado. Pero por aquí estoy yendo bastante mal. Ahora están por ahí. Será un, es que ser, igual es más de uno. No, más de uno no puede ser. De solo. Podemos seguirles. Le puse. Cuidado mirando coberturas. Vale. Y nada más, voy a lootarlo rápido. Y listo. Bueno, uno. Hemos matado uno. Lo dicho, sería una putada llegar aquí. Tanto tiempo jugando, corriendo y demás, para que me mataran. Vale. Tengo un kit de primeros auxilios, lo cual, bueno. Creo que estoy dentro de la zona. Muy. Vale, pero está en ese ángulo. ¡Oh, qué putada! Tiene que haber movido, gente. Pues nada, hemos quedado los octavos. Ya veis que jugando muy tranquilos. ¡Buah, putada! Sin más. Nada, gente, esto lo recortaré luego. Supongo que nos va a poner todo el tostón de partida. Y lo dicho, espero que os haya gustado, gente, y hasta la próxima.